es que no ha habido ningún tipo de negociación política entre el gobierno de España y el gobierno de Venezuela. Que el asilo político ha sido a solicitud personal de Edmundo González. El gobierno de España no da ninguna contrapartida para que se haya podido producir esa salida de Edmundo González. Grave, grave, no grave, gravísimas verdades inician a destaparse sobre todo lo que ha rodeado la salida de Edmundo González de Venezuela, algo que pone de rodillas a la diplomacia española, vinculando su complicidad con el régimen de Maduro para prácticamente secuestrar a Edmundo González y sacarlo del país bajo el engaño y la coacción. Y una vez más, ahora entendemos esa disonancia cognitiva en las palabras de José Manuel Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores, con esa declaración que acabas de ver, que acabas de escuchar, que dio en su momento, donde dijo tres cosas: que no hubo negociación, que España aceptaba a Edmundo González a petición del mismo Edmundo González y que no había contrapartida por parte del gobierno de España a el gobierno de Maduro, a la dictadura de Maduro. Y esto, a raíz de todo lo que se ha destapado hoy, a raíz de las declaraciones de Edmundo González, de las declaraciones del fiscal Saab de Venezuela, destapamos que es todo lo contrario. Sí hubo negociación, la petición de venir a España no fue de Edmundo González, y lo peor, sí que hubo una contrapartida que le dio el gobierno de España a la dictadura de Maduro. ¿Y quieres saber cuál es? Venga, acompáñame en este vídeo que lo vamos a analizar todo, todito, algo que podría hundir en la miseria al gobierno de Pedro Sánchez, que hoy ha recibido dos grandes reveses. Uno con el destaparse de unos audios bastante comprometedores y otro a nivel internacional. Esto que destapa posiblemente las complicidades entre el gobierno de Pedro Sánchez y la dictadura venezolana. Venga, vamos con el vídeo. Así es, vamos a volver a escuchar a José Manuel Álvarez, porque yo lo había dicho, te lo había dicho hace unos cuantos días cuando salió esto, han pasado 10 días aproximadamente. Cuidado, cuidado, porque en el lenguaje psicológico de los psicópatas, de los sociópatas y de los manipuladores y maquiavélicos, normalmente se suele funcionar a través de lo que se llama la disonancia cognitiva. Y es negar lo que se hace o decir todo lo contrario de lo que se ha hecho. A modo de poner una pantalla muy explícita, con el fin de hacer creer algo que no ha ocurrido o con el fin de negar unos supuestos acontecimientos que alguien podría intuir que se hayan dado. Y acuérdate de esto, excusatio non petita, accusatio manifiesta. Es decir, que todo lo que decía José Manuel Álvarez en estos segundos, 20 segundos de gloria, suponían precisamente lo contrario. Estaba dando demasiadas explicaciones el ministro de Exteriores. Y yo me preguntaba desde mi deformación profesional de psicólogo, ¿por qué el ministro de Exteriores está dando tantas informaciones? ¿Por qué tiene que adelantar determinadas disculpas o excusas si nadie le ha preguntado nada al respecto? ¿Por qué surgen de él? Si surgen de él, porque estarán en su mente. Si están en su mente, es porque se han contemplado. Y si se han contemplado, será porque se habrán ejecutado. Escucha. Que no ha habido ningún tipo de negociación política entre el gobierno de España y el gobierno de Venezuela. Que el asilo político ha sido a solicitud personal de Edmundo González. El gobierno de España no da ninguna contrapartida para que se haya podido producir esa salida de Edmundo González. Fíjate, ¿no? Sin embargo, sí que hubo negociación y ahora tenemos las imágenes y te la enseño. Probablemente Edmundo González no pidió y no vino de él la petición de venir a España, sino más bien que fue alejado utilizando España como plataforma de aterrizaje para darle una salida cómoda a Edmundo González a pato que despejase el camino a la dictadura de Maduro. ¿Por qué? Porque en el fondo al gobierno de Pedro Sánchez le interesa que siga existiendo la dictadura de Maduro, porque hay intereses, porque José Luis Rodríguez Zapatero, por las tantas cosas que hay de relación entre el gobierno de Pedro Sánchez y que hubo entre el gobierno de Pedro Sánchez y el gobierno, la dictadura sanguinaria del terror de Maduro.
con esas 40 maletas, 39 la que eran de Delcy Rodríguez, que aterrizaron en Barajas. Todo esto hace suponer que Venezuela posiblemente sea para algunos políticos o expolíticos españoles como un gran paraíso fiscal para blanquear sus fechorías. Y que en el fondo viene muy cómodo, al igual que existen ciertos paraísos fiscales que vienen muy cómodos para blanquear cierto dinero, al igual que existe el Bitcoin para blanquear cierto dinero, pues viene muy cómodo posiblemente que exista la dictadura de Maduro para determinados negocios e intereses oscuros de políticos y expolíticos españoles. Y esa posiblemente sea la contrapartida. Cuando Álvarez dice, no hubo ninguna contrapartida, ¿cómo que no? El mero hecho de que con esta operación se permita mantenerse de pie al régimen de Nicolás Maduro, ¿no es una contrapartida suficiente, quitándole del medio a el que ha ganado las elecciones y haciéndole firmar un documento como que reconoce la victoria de Nicolás Maduro? Sí, porque en eso consistieron las presiones. Venga, vente a España, firma este documento y Santas Pascuas, se acabó y no vamos a perseguirte a ti ni a tu hija. Por cierto, tu hija que se quede aquí por si te lo piensas, a no ser que tengamos que hacer algo con ella, mejor tenerla de rehén. Fíjate, y ahora entendemos también estas palabras más de José Manuel Álvarez. Escucha. Ya pusimos todos los medios diplomáticos y material. Y una vez que él me dejó claro que lo que quería era venir a España, pues ya pusimos todos los medios diplomáticos y materiales necesarios para que felizmente hoy pueda estar con toda tranquilidad aquí en España. ¿Por qué ha escogido España? Es evidente. Fíjate, ¿no? Fíjate, el momento en el que dijo que quería venir a España. Fíjate cómo lo repite una y otra vez, diciendo que esto ha venido de motu propio, de su espontánea voluntad, ¿no? Entonces España le acogió, quedando bien. Esa también una buena contrapartida para el gobierno de España. Pero escucha ahora. Porque España ha mostrado desde un primer momento su solidaridad con el pueblo venezolano, con el deseo de que haya un acuerdo entre venezolanos y una solución venezolana, con un apoyo. Un acuerdo entre los venezolanos y una solución, que sea cual, quitando una parte, así se consigue el acuerdo, ¿no? El acuerdo, si queremos que se consiga, es estando las dos partes cerca y dialogando, eliminando a una variable de la ecuación, desde luego ahí no haces acuerdo, pero lo pintas como si fuera eso, ¿no? Pero seguimos escuchándole porque es que no tiene desperdicio ahora, a raíz de los acontecimientos, de cómo se ha destapado todo, poder hacer una relectura de estas palabras de este ministro. Con un apoyo a la democracia en Venezuela y con... El apoyo a la democracia de Venezuela para José Manuel Álvarez, para el partido de Pedro Sánchez, para el mismo Pedro Sánchez, para el gobierno de Pedro Sánchez, la democracia en Venezuela tiene un nombre, Nicolás Maduro. Él es la democracia en España. Por eso apoya la democracia. Quita Edmundo González y apoya la democracia, ¿no? Un apoyo, por supuesto, a todos los líderes políticos. Son 120.000 venezolanos que han llegado en los últimos 6 años a España con un estatuto muy especial. Leopoldo López, por ejemplo, pasó 1 año y medio en la misma residencia de la Embajada de España en la que... Así, José Manuel Álvarez, de esta manera, identifica a España como el territorio donde desterrar todo tipo de oponente. Y ese posiblemente sea el acuerdo entre el régimen de Maduro y el régimen de Pedro Sánchez, el sanchismo. En el fondo, yo te facilito que tú puedas perpetuarte en el poder, en tu dictadura, y no tener problemas recibiendo todos los disidentes sin resistir y creando el relato suficiente para incluso quedar bien ante la comunidad internacional de que estoy dando cobijo a los prófugos, por así decirlo, ¿no? Ahora, hay que pagar un precio por este detalle. El precio que hay que pagar es que, de alguna manera, tenemos que considerarte una dictadura o algo parecido, un régimen autocrático, etcétera, etcétera. Pero vamos, esa es un coste reputacional que puedes asumir con la contrapartida de que te estamos despejando el camino. Este podría haber sido realmente la negociación y la moneda de cambio, ¿no? Lo que va a dar España a Venezuela para que Edmundo González viniera. ¿Y por qué te cuento todo esto? Te cuento todo esto porque hoy publicas unas fotos sobre el momento en el que los hermanos Rodríguez, Jorge Rodríguez, ¿no?, y Delcy Rodríguez, se personan ante Edmundo González y le hacen firmar un documento
donde reconoce la victoria de Nicolás Maduro, de las elecciones para Nicolás Maduro. Fíjate, lo vamos a escuchar. Y pregúntele, ¿qué es esto que estoy mostrando aquí? Esto corresponde a la residencia de la Embajada de España, a donde fuimos convocados por el señor González Urrutia la víspera de su partida, la víspera de la noche en que abandonara el país, para entregarnos este documento de propia mano. El señor González Urrutia firmando el documento en nuestra presencia para entregárnoslo, con la asistencia de la vicepresidenta ejecutiva, en representación del presidente Maduro, y del encargado de negocios de la Embajada de España, el señor Ramón Santos Martínez. Mire, señor Aro, de su propia mano quiso el señor González Urrutia que nosotros recibiéramos la misiva que acabo de leer. Y aquí está el avión pasado por aquí como la canción del Eduardo Aute. Veamos un video. Este es el embajador de España en Venezuela que acompaña, mete en el avión a Edmundo González. Y así se consuma el secuestro de Edmundo González hacia España con el fin de despejar el camino a Nicolás Maduro. El que está hablando aquí, me he equivocado, he tenido un lapsus, no es el fiscal Saab, sino es el mismo Jorge Rodríguez. Bien, aquí tenemos una de las fotos, de hecho, y Eduardo Menoni dice: esta foto fue tomada en la residencia del embajador español, donde Jorge Rodríguez extorsionó al ganador Edmundo González a cambio de no ir a prisión. El gobierno español ha sido cómplice de beneficiar al dictador. Sánchez debe renunciar. Se pide la cabeza de Pedro Sánchez por haber sido parte de este complot a través de del Ministerio de Asuntos Exteriores. Desde luego que el embajador de España en Venezuela deje entrar a los hermanos Rodríguez en su casa es señal de unas buenas relaciones, de una connivencia, porque, bueno, podría no haberle abierto la puerta. Y ahora entendemos por qué Edmundo González no se quedó en la embajada española, porque tenía también la posibilidad de quedarse ahí, refugiado, a salvo, y no pudo hacerlo básicamente porque la embajada española no estaba disponible para mantenerle allí. Lo que quería hacer el embajador español, bajo instrucciones, obviamente, hombre, todas estas son suposiciones, pero podemos entender que lo que quería hacer, intuir que lo que quería hacer el embajador español en Venezuela, bajo instrucciones del Ministerio de Exteriores, bajo instrucciones posiblemente de Pedro Sánchez, y no sabemos si bajo instrucciones de José Luis Rodríguez Zapatero, era alejar a Edmundo González del territorio venezolano. No se podía contemplar el refugiarse allí en la embajada, ¿no?, de España, porque era demasiado cantado. Eso no convenía a nadie, no convenía a España, no convenía a Venezuela, y el único que salía ganando de eso era Edmundo González, pero a ninguna de las dos partes compinchadas posiblemente le venía cómoda esta opción. Y así es como Edmundo González declara hoy, hace público, en qué consistieron esas coacciones que le llevaron a tener que firmar un documento que no tiene validez porque fue un documento firmado bajo coacciones, bajo amenaza de violencia. Escucha. Compatriotas, me dirijo a ustedes para informarles toda la verdad de lo que ocurrió con mi salida de Venezuela. El régimen pretende que todos los venezolanos perdamos la esperanza. El mundo entero sabe que siempre recurren al juego sucio, el chantaje y la manipulación. Estando en la residencia del embajador de España, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, se presentaron con un documento que tendría que refrendar para permitir mi salida del país. Fíjate, se presentaron, es decir, la embajada española le hizo una encerrona dejando entrar a los hermanos Rodríguez con ese documento para que lo firmase. Se presentaron, habla como si fuese pillado de sorpresa, ¿no?
bajo, claro, la traición posiblemente de el embajador, ¿no?, español en Venezuela. Seguimos. En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias. Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. En esos momentos consideré que podía ser más útil, libre que encerrado e imposibilitado de cumplir con las tareas que me encomendó el soberano. Es decir, que le hubiesen capturado dentro de la embajada española hubiese dejado las puertas abiertas para que, o le hubiesen metido en la calle, dejado en la calle, para que le capturase el régimen de Maduro. Es decir, que la embajada española en territorio venezolano no ofreció a Edmundo González ninguna protección. Es más, le delató y abrió la puerta a las fuerzas bolivarianas para que entrasen y chantajeasen a Edmundo González. Esto es lo que está diciendo Edmundo González. Y esto es gravísimo, gravísimo, porque posiciona al gobierno de Pedro Sánchez de rodillas ante la comunidad internacional y va a perder todo el crédito posible. Pedro Sánchez no puede mantenerse más en el poder tras revelarse eso que podría ser susceptible de ser considerado una alta traición, maquillada de un gesto humanitario. Porque Pedro Sánchez dijo eso, que acogía de manera humanitaria a Edmundo González. Un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta por un vicio grave en el consentimiento. Como presidente electo de millones y millones de venezolanos que votaron por un cambio, la democracia y la paz, no me van a callar. Jamás los voy a traicionar. Esto lo saben todas y cada una de las personas con las que he hablado hasta hoy. La comunidad internacional continúa incrementando su respaldo a la voluntad soberana del pueblo venezolano. Lo que deberían estar divulgando son las actas de escrutinio. La verdad es lo que es y está en las actas que ustedes pretenden ocultar. No van a callar un país que ya habló. Millones de venezolanos tienen la voluntad de cambio y yo voy a cumplir con ese mandato. Tremenda, tremenda declaración de Edmundo González, que pone de rodillas a la diplomacia española, delatándola ante la comunidad internacional, mientras en Europa, precisamente, se habla sobre la posibilidad de reconocer la victoria de Edmundo González. Y Alvise Pérez, además, dice que no es suficiente con esto. Y aboga a la intervención con la fuerza. A un hombre con un machete solo lo detiene otro hombre con un machete. A un tirador solo lo detiene una bala. Y a un dictador amparado por las armas solo lo detiene la amenaza de un arma mayor. Todas las instituciones mundiales han podido analizar, constatar y proclamar las pruebas de que Nicolás Maduro ha robado a todos los venezolanos las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Quienes lo han denunciado en aquel país han sido brutalmente reprimidos y hay más de 25 muertos y hay más de 7.000 heridos, que se suman a los cientos de casos de tortura y casi 8 millones de exiliados venezolanos por todo el mundo, que es uno de los mayores exilios de la historia reciente. Esta represión es un crimen de lesa humanidad que se suma al cierre de medios y ahora también de redes sociales. Para liberar a Venezuela de esta dictadura no hace falta más papeles. Es necesario neutralizar a los cargos militares que sostienen en la sombra a Diosdado Cabello y a Nicolás Maduro. Desde Salf, se acabó la fiesta, en el Parlamento Europeo declaramos una urgente necesidad la intervención estratégica militar que neutralice las fuerzas represivas del régimen y que promueva un levantamiento militar interno y controlado para restablecer el orden democrático que esta panda de tiranos le han quitado a los venezolanos. Solo así podremos poner fin a este ciclo de opresión y devolverle al pueblo venezolano su libertad, su futuro y su riqueza. Y así lo vamos a proclamar el próximo 28 de septiembre por las calles de todo el planeta. Venezolanos, hermanos, desde España y desde Europa, aguantad que vais a vencer. Y esas son las palabras de Alvise Pérez y las preguntas que te hacen reflexionar. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Alvise Pérez? ¿Estás de acuerdo que, llegados a este punto, la única solución es con la fuerza? ¿Compartes la estrategia que hace pública Alvise Pérez y que está elevando a la Unión Europea? ¿Crees que la Unión Europea será tan valiente como para dar un paso adelante y respaldar una intervención con la fuerza? Y sobre todo, ¿qué haremos una vez que se ha derrocado Nicolás Maduro con todos aquellos gobiernos que declaradamente
o indirectamente se han mostrado afines y cómplices, hasta incluso en el destierro y secuestro de sus adversarios políticos. ¿Tendrían que pagar los precios también ellos? ¿Deben de responder de alguna manera por ser cómplice de un régimen dictatorial? ¿Qué haríamos con Pedro Sánchez si se descubriera todo esto y con su gobierno? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, te invito a darle al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.